Bueno, Ernesto, cuéntanos cómo van los preparativos con tu equipo universitario de vóley de Lavallejo. Hasta ahora estamos marcando en lo que es la preparación física, porque tenemos el campeonato nacional en lo que es el Cusco, y la preparación con la altura debe ser una buena preparación en la parte física para que la parte táctica y técnica sea lo mejor posible. ¿Cómo están respondiendo las chicas? Veo acá una cantidad de 20 chicas que conversando contigo van a quedar unas 14. Sí, tenemos una preselección de 20 jugadoras. De las 20 van a quedar 14 que nos van a representar a la universidad en los Juegos Nacionales. Estos Juegos Nacionales, sin duda el equipo universitario de Vallejo llega como candidato al título por el hecho que ha campeonado ya, viene campeonando 11 veces consecutivas. ¿Cómo lo tomas esto? Sí, de todas maneras que somos 11 campeonatos consecutivos en lo que es Lima, pero a la vez somos los campeones nacionales a nivel universitario. Entonces vamos con el objetivo de renovar el título. Cuéntanos, ¿qué se espera para más adelante? ¿Cuándo ya vas a decidir por tus 14 chicas? No, todavía ahí tenemos el campeonato de la Católica, que tiene un campeonato apertura y un clausura. Ya de ahí vamos a sacar dos Vallejos universitarios y de ahí ya yo voy a confeccionar el equipo que nos va a estar representando en lo que es los Juegos Universitarios de acá de Lima. Ya según el rendimiento, ya ahí en el mes de septiembre ya tenemos el equipo que va a ir a los Juegos Nacionales. ¿Cómo te sientes al ser la cabeza de todo este grupo? No, me siento contento porque esto es un trabajo a largo plazo. Ahora lo que tenemos es problemas con la loza deportiva, porque estamos trabajando base de defensa, pero bueno, eso pienso que más adelante se va a mejorar y vamos a tener los logros que siempre hemos alcanzado. Ahora, tienes chicas jugando ya en la Liga Nacional, es el caso de Jessely Lozano. De Vallejo está Mabel Olemar, Andrea Sandoval, y a ellos le complementan a otras chicas más que digamos tienen buen porte. Sí, está Ingrid Salcedo, que es la armadora, que está en el círculo italiano. Están algunas jugadoras que también juegan en lo que es la intermedia. Y también eso nos ayuda porque, aunque no tenemos la cancha adecuada, pero las chicas también están en ritmo y se están moviendo. Por eso estamos trabajando y haciendo hincapié más en lo que es la preparación física. Digamos, el hecho de que van a afrontar un torneo en una ciudad de altura como Cusco, ¿has pedido alguna alimentación especial a partir de ahora en adelante? ¿O has pedido un consejo o algo? No, no, en lo que es la parte de lo que es el entrenamiento deportivo, esa parte la dominamos. Y lo que es, hemos incrementado lo que es las horas de entrenamiento. Antes entrenábamos 3 días, ahora estamos 4 e inclusive también estamos trabajando hasta los domingos. Gracias, Ernesto. Gracias a ustedes.